Hola, ¿qué tal? Yo soy el licenciado Eduardo Romero Angulo, tu abogado de confianza. A nombre de Canal 10 y todo el equipo de profesionales que hacemos posible la emisión de este espacio, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Espacio Jurídico. Es un placer para mí que usted conozca correctamente cuál es nuestra dinámica. Únicamente se tiene que comunicar a los teléfonos que le van a aparecer en su pantalla, especialmente el 843-6500 con las extensiones 101 y 102. Recuerde que su llamada puede ser anónima. Únicamente platíquenos en qué consiste esa duda jurídica que usted tiene y con mucho gusto nosotros le vamos a dar una asesoría para que usted se encuentre muy bien informado para la toma de sus decisiones. Estamos en el mes de septiembre, por supuesto, mes patrio y mejor conocido como el mes del testamento. Y con nosotros se encuentra, por supuesto, la presencia del notario público número 2 del estado de Quintana Roo, el licenciado Carlos Alberto Bazán Castro. Bienvenido, licenciado. Gracias, notario. Eduardo, por la invitación. Es un placer que nos acompañe año con año para la promoción del mes del testamento, que por supuesto es muy importante para la sociedad, pero sobre todo para ampliarle el criterio a la gente, a todos nuestros televidentes, y se animen a realizar un testamento que les va a ayudar para va a beneficiar a sus seres queridos más que a la misma persona que es el propietario de los bienes o quien tiene alguna idea que viene siendo el testador. Notario, platíquenos un poco, ¿qué viene siendo el testamento? Mira, lo más importante para empezar a hablar del testamento es que es un tema tanto de reflexión interna para cada uno de tus televidentes que nos ve, como de anda, ve y dile, porque justamente, como bien dijiste, estamos en estos 30 días iniciales de la campaña que año con año se hace el gobierno federal y el gobierno del estado del mes del testamento. El testamento es el documento jurídico por el que dispones para después de tu muerte. Entonces, de alguna manera, aquí lo importante es que tengamos en claro qué es lo que tenemos que decirles a nuestros herederos o a la gente que queda detrás en vida, porque no necesariamente, ya lo iremos viendo a lo largo del programa, necesitamos pensar en bienes, sino el primer ejercicio que yo les recomiendo es qué queremos decirles, qué queremos dejarles escrito, porque el testamento es un documento formal, es un documento escrito que se hace en una notaría y es la disposición para después de mi muerte. Notario, le comento que muchas de las preguntas que nos hacen nuestros televidentes para el tema del testamento viene siendo efectivamente lo que comentó, los bienes. Mucha gente le da un valor a los bienes desde el punto de vista que piensan que únicamente puedo hacer un testamento si tengo un bien inmueble, porque es lo único que tiene un valor a lo mejor en el mercado. Pero yo les he comentado igual que si tienen una colección que tiene un valor sentimental, el valor sentimental también es importante y el testamento no se pone a ver valores económicos únicamente. ¿Qué necesita una persona para poder realizar un testamento desde el punto de vista de los bienes? Bueno, empiezo contestando tu pregunta diciéndoles a todos que para hacer un testamento lo único que necesitas es tu IFE aquí en Quintana Roo. Aquí en Quintana Roo únicamente necesitas las IFES porque ha habido una reforma al Código Civil, que ya tiene unos 3 años de ello, que suprime los testigos. Todavía en algunos estados, probablemente en los estados vecinos, se necesitan los testigos. Pero aquí en Quintana Roo únicamente acudes con tu IFE para acreditar que eres tú, tu identidad, y una cita con el notario, y es lo que necesitas para hacer tu testamento. La clasificación general del derecho nos dice que hay dos. Los bienes en general se dividen en dos principales secciones, que son los bienes inmuebles y los bienes muebles. Dentro de los muebles también podemos encontrar aquellos intangibles que podrían ser los derechos, como por ejemplo cuando eres dueño de un derecho de autor o eres dueño de algo que está en un papel pero que no es tangible. Entonces sí, efectivamente, para hacer un testamento probablemente puedo apoyar y decir que debemos reforzar la tradición porque todavía algunas generaciones podemos pensar en que nos heredan el mueble de la abuela, nos heredan la recámara, nos hereda una colección de loza, algunas cosas que todavía en las familias existen, y creo que es un buen momento de poder comentar, reflexionar y decir que esa tradición familiar, que esa tradición generacional pueda repetirse, y hacer el testamento es una oportunidad que tenemos para poderlo hacer ahora en estos días de actualidad, bueno, pues a través de una manera formal, como es acudir al notario,
dictar mi testamento, que no necesariamente tiene que ser porque tenga una casa o una propiedad, puede ser a través de mis bienes muebles o de aquellos derechos intangibles que pueda yo tener. Notario, dentro de esta, dentro del testamento y la clasificación que comentó, las personas pueden heredar o mencionar en su testamento que pueden, a quién le quieren dejar acciones de alguna empresa, que quieren dejar algún otro beneficio, como viene siendo. La gente tiene una errónea significado de que tienen un crédito inmobiliario y como no han pagado el crédito, pues dicen, no, pues no es mi bien, por lo tanto no lo puedo dejar en el testamento. ¿Qué le podemos decir a estas personas que tienen este tipo de criterio? Claro, fíjate que así como una de las respuestas que nos llevan a que la gente no haga su testamento es la respuesta de ellos que dicen, yo no tengo bienes, yo ya lo heredé, a veces dicen, yo ya lo heredé en vida, a veces dicen, yo no tengo nada, y eso no es verdad, porque nuestro patrimonio se va fabricando, inclusive con el uso de nuestro nombre. El nombre es parte del patrimonio de nosotros. Entonces, pues aquí decirles respecto de tu pregunta es que quien es dueño de la casa cuando la compramos con crédito no es el banco, es uno mismo. Lo que sucede es que el banco la recibe en garantía por si tú no pagas. Pero la escritura, si pueden leer el documento que les dieron en su notaría, si no han ido por él, por su copia por lo menos, pues vayan. Porque a veces se firma el crédito, se festeja que ya tengo la casa y no regreso por mi escritura o por mi copia. Regresen por su escritura. Entonces, como pueden checar en su escritura, van a decir, ahí dice que ustedes adquirieron y que después el banco les otorga un crédito para esta operación. Lo que quiere decir que el bien ya es suyo, no es del banco en ningún momento y pueden disponer de este bien con plenitud en su testamento. Excelente, notario. Pues qué bueno que la gente ya va entendiendo un poco más sobre el tema del testamento, la apertura que tiene y sus beneficios. Pero hay un tema o una de las características que tiene como requisito el testamento es que es personalísimo. ¿Qué se le entiende como personalísimo? Que no lo puedes hacer en pareja o en grupo. Es exclusivamente tu derecho y cuando estás en la oficina, en la notaría, también se tiene que entender esto. Como que es estrictamente tu voluntad. Es común, o pasa por lo menos, de que los papás van acompañados pues, de algún hijo o a veces de algún nieto, y si el notario en su criterio determina y ve que tiene que hablar solo con el que va a testar, con el permiso de los presentes, permítanme hablar a solas como notario con el que va a testar, porque el testamento en esta categoría que le da la ley de personalísimo es única y exclusivamente tu voluntad, en un traje hecho a la medida, de acuerdo a lo que pienses, sientas y quieras, porque todo eso hace una amalgama, una mezcla que los notarios tenemos que ir definiendo y orientando a la persona para que podamos ofrecerles las opciones de las figuras jurídicas que existen para que pueda hacer su testamento. Con esta última frase quiero decir que no solamente tenemos que dejar el testamento en propiedad plena, se puede quedar en copropiedad, se puede generar un usufructo vitalicio, se puede instruir que se constituya un régimen de condominio, se puede instruir que vaya con algún tipo de característica especial. Notario, acompáñenos a un corto comercial y regresando, seguimos platicando sobre el testamento público abierto. Claro que sí. Soy Rafael Vega y hay temas que merecen ser analizados bajo distintos puntos de vista. Yo soy Guillermo Vázquez Handal y los invitamos a ver En Contraste, el mejor programa de análisis político de la televisión de la península de Yucatán. No te pierdas En Contraste, una revisión de los sucesos políticos más sobresalientes y de mayor repercusión en Yucatán bajo dos ópticas que buscan llegar a la realidad de los hechos. Martes a las 9 de la noche con repetición los viernes a las 9 de la noche. En estos días Cablemás hará cambios a su alineación de canales en Quintana Roo. Nos podrán encontrar en el canal 150 y próximamente nos encontrarán permanentemente en el canal 153. Esto con el fin de brindarle una mejor calidad en el servicio a sus suscriptores. Consulte con su sistema de cable local y continúe disfrutando del canal 10, la televisión que va contigo. Todo lo que tienes que saber del mundo del cine lo puedes encontrar aquí. What I want.
toda la familia. Nos puedes ver en toda la península, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. No se pierdan de más cine en sus repeticiones. Solo por Canal 10. Estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Jurídico, por supuesto, con la compañía del notario público número 2 del estado de Quintana Roo, el licenciado Carlos Alberto Bazán Castro. Notario, ya platicamos un poco sobre los bienes, qué tipo de bienes pueden ser que se mencionen en el testamento, pero algo que hoy en día siempre le estamos recordando a la gente y que para nuestro punto de vista es más importante que los bienes es la familia. Y la familia, pues bueno, al ser obviamente parte o la formación de la sociedad específicamente, hay que tenerla en cuenta. Y la gente no sabe que el testamento se puede aplicar para el cuidado de la familia, ya no desde el punto de vista de querer dejarlos bien administrados con los bienes que tenía o que armó la persona que es el testador. No, sino hablo desde el punto de vista de las personas que lo integran. Y para esto, las parejas que nos están viendo ahorita, que son padres, ¿no?, y que tienen hijos menores de edad, o aquellos que son madres solteras o padres solteros que tienen sus hijos menores de edad, ¿de qué forma pueden aplicar el testamento para poder proteger a la familia? Bueno, mira, lo primero que quiero decirles es que hay que tener una reflexión importante, porque la familia también va teniendo su madurez, su ciclo de vida. Entonces, ¿qué sucede al padre que cuando sus hijos todavía menores de edad o muy jóvenes, pues les pone una primera empresa a nombre de ellos? Sus hijos crecen y a lo mejor es momento de reflexionar que sus hijos ya tienen una familia y que el plan inicial de haberles dotado de algunos bienes para su prosperidad, pues ahora hay que reestructurar porque ellos ya son responsables de su familia y por lo tanto tendrían que testar a favor de su familia. Entonces ahí hay un ejercicio que a lo mejor muchos de los televidentes es necesario que reflexionen y por eso acudir al mes del testamento, que es todo septiembre en todo el país. El único requisito que se pide es de que el lugar donde vives, si vives en Quintana Roo, el testamento lo hagas en Quintana Roo, si vives en Yucatán o Campeche, pues el testamento lo haga cada quien en su estado donde vive. Ese es el momento, ahora es el momento. También comentarles, los papás, a veces aunque digamos que no, pues conocemos a nuestros hijos y los hijos son como los dedos de la mano, ni uno es igual. Y entonces aquí saco a relucir la figura del albacea. El albacea va a ser quien administre, en tanto se le da a cada quien lo que se dijo en el testamento, los bienes. ¿Y por qué resulta ser una figura importante? Porque muchos de nosotros, papás, tenemos ese temor de decir, híjole, el que tiene más saliva traga más pinole, y pues tengo hijos de muchas diferentes formas de ser. El albacea es el que va a tomar el control inmediato del bien o de los bienes, ¿verdad? Y los hijos tienen que ser respetuosos y pacientes para que el proceso jurídico se lleve a cabo. Que esa es otra ventaja de hacer tu testamento, el proceso jurídico se acelera y es más rápido. Último detalle con la familia, los hijos menores de edad y los de capacidades diferentes tienen prioridad y no se les puede excluir de un testamento respecto de sus padres. Entonces, esta es la única limitante y sí, el testamento es una herramienta muy útil para poder reorganizar, organizar la familia y tener una charla con ellos que a lo mejor la hemos evitado durante mucho tiempo. En el caso de que en el testamento se pueda mencionar, para el caso de aquellos que son padres solteros, ¿no?, o bien que por alguna situación la madre, pues bueno, ya pasó por un proceso de divorcio y ya no tiene el paradero del padre, ¿no?, porque sí se da estas situaciones en la vida, y que únicamente cuenta con a lo mejor uno o dos seres queridos en la ciudad en donde vive y quiere mencionar o quiere testar referente a quién
puede tener el cuidado de sus hijos menores en caso de que llegue a faltarles en vida? ¿Cómo pueden llevar a cabo un testamento desde esa perspectiva? Mira, esta pregunta me lleva a hablar de algo importantísimo, que es la propuesta de tutela en el testamento. Este tema es fundamental, como lo es para los herederos, y ahora me explico, porque una de las ventajas de hacer un testamento es que el juez, en el caso de que haya menores de edad huérfanos por la muerte del padre o de la madre, el juez tiene un orden en el que va a ir buscando al mejor tutor para el menor. Entonces, si no le damos elementos al juez de una propuesta de tutela, él va a elegir de acuerdo al orden de la ley. Y el orden de la ley va, primero, si no existe la pareja, pues va con los abuelos paternos, después va con los maternos, después con los tíos, hasta llegar con los hermanos o sobrinos. Y si nosotros tenemos la visión de que esto puede ser de cuidado, es mejor nombrar tu tutor en el testamento. Notario, acompáñenos a otro corte comercial y regresamos con más aquí en su programa Espacio Jurídico. Inicia tu mañana bien informado en Omelet Político, Omelet Político. Con los periodistas de la opinión más importante, Carlos Pérez Zafra, Rubén Vizcaíno Aguilar, Juan Pablo Hernández y Aurora Montiel. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad, porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelet Político, Omelet Político. México se viste de colores. Vive las fiestas patrias con Canal 10. Yo soy Charlie Villafañe, junto con Cristian en cámara y con Gerardo en producción te vamos a llevar 30 minutos de todo lo que está sucediendo en la ciudad de Mérida. Continuamos aquí en su programa Espacio Jurídico con el notario público Carlos Alberto Bazán Castro. Licenciado, hay un tema muy específico también que la gente pues tiene el temor, no solamente para ir a ver un doctor, para ir a ver a algún contador, sino también pasan por las notarías, ¿no? Y pues no entran como cuando van a la plaza y entran a una tienda departamental. Todos tenemos dudas, todos siempre tenemos algún tema específico que siempre lo tenemos en la cabeza y le estamos dando vueltas y que posiblemente es un tema de la notaría. Y ahorita específicamente, que es el mes del testamento, pues platíquele a la gente de que hay la forma sencilla de poder accesar a una notaría y poder sacar una cita y plantearle cuál es el esquema de la situación jurídica específica para un notario que tiene cada persona. Claro. Lo primero que debo decir ahí es recordarle a todos que las funciones de una notaría provienen directamente del Estado, es decir, del gobierno. Luego entonces tenemos esa encomienda de poder, además está en la ley, de asesorarles a todos y cada uno de ustedes que entra a una oficina, y la invitación es que cada vez que vean un letrero que diga notaría, es una posible ventanilla de información, y digo posible porque cada uno de nosotros tendrá su estilo y sus requisitos de darle la información, pero al notario se le constriñe por ley, se le obliga por ley a dar asesoría a cualquier persona de la ciudad, ¿verdad? Entonces, la invitación para que asistan al notario, pidan una cita efectivamente, y esto se debe dar con la mayor naturalidad y apertura posible. No deben de tener un tema o un pendiente a resolver para poder estar sentados en una notaría, sino también esta parte de la asesoría, y máxime ahora, que es septiembre, mes del testamento. Por supuesto,
notario, fíjese que se le llama, y siempre hemos nosotros, la esencia del programa Espacio Jurídico es la prevención. Y, por supuesto, sacar una cita, ir a plantear un tema y que nos den información, obviamente, sobre ese tema, ya estamos previniendo alguna situación que tenemos en mente. Y para finalizar el tema del mes del testamento y, por supuesto, el testamento público abierto, la gente, ya platicamos sobre los bienes, ya platicamos sobre, pues hasta eso, la familia en el tema del testamento, pero para aquellas personas que son cónyuges, que son concubinos y que quieren, y que tienen bienes y que tienen familia también, pero que quieren hacer a la par, o sea, juntos, un testamento, ¿de qué forma lo pueden hacer? Esto me lleva a poder comentar que en el testamento tenemos que pensar también en los herederos sustitutos. ¿Por qué comento esto? Porque cuando se hace un testamento recíproco es porque yo, esposo, le dejo lo que me corresponde a mi esposa y será el último que sobreviva el que ya disponga para los hijos. Eso es principalmente lo que significa. Pero justamente como tenemos la incertidumbre quién es el que puede irse primero, quién podría fallecer primero, pues la edad no obsta, eso lo sabemos. Es importante que en cada uno de los testamentos que conocemos también como cruzados tengamos herederos sustitutos. En general, en cualquier testamento, les invito a que pónganse herederos sustitutos. El principal problema es cuando le dejamos herencia a los hijos, un hijo se adelanta en muerte y entonces queda la duda si esa parte se reparte entre los hermanos que quedan o se va a los hijos del difunto. Entonces es importante esto y el testamento cruzado es justamente eso, recíproco entre esposos y dejar herederos sustitutos para el futuro. Excelente, notario. Pues platíquenos en dónde la gente puede acudir con usted. Bueno, primero la invitación para que acudan a cualquier notario, en este caso probablemente el mejor notario es el que le quede cerca de su casa o de su oficina. En el caso de Quintana Roo somos más de 80 notarios al servicio de este programa nacional estatal de mes de testamento. Lo importante del programa es que es una cuota reducida, es de 1,450 más o menos los pesos que cuesta. Y mis oficinas están ahí en Avenida Nader, en el centro de Cancún, Avenida Nader 26, con el teléfono 884-1436, 884-1436, y también les puedo dar la dirección y el domicilio de cualquiera de mis colegas en la ciudad para que usted acuda con toda la confianza y con quien mejor se sienta. ¿Notario, algún mensaje que le quiera dar por último a nuestros televidentes? Que no lo piensen mucho, el mes del testamento, hoy ya está empezado septiembre, nos quedan escasamente 27 días para hacer esto. Probablemente haya alguna sorpresa de que se alargue un poco más, pero no espere. Acuda de una buena vez, haga sus reflexiones en corto y nos vemos en cualquier notaría que usted elija. Notario, pues muchas gracias por su participación, sobre todo el hecho de que le platique a la gente pues, su conocimiento específico sobre el testamento, la forma en que lo pueden hacer, sus requisitos y que le deja esa perspectiva para que después de que terminemos el programa tengan un tema de plática en su mesa a la hora de la comida, ya sea la pareja, ya sea la familia, ya sea los amigos en la oficina que también nos ven, pues tengan ya la cosquilla y por supuesto, como bien les comenta el notario, no lo dejen pasar más días, acudan, hagan su testamento y por supuesto vean hasta para futuro los beneficios que le va a tener y lea un poquito sobre el tema para que así se pueda usted animar un poco más para realizarlo. Esto fue todo por el día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Eduardo Romero Angulo, soy tu abogado de confianza y los invito a que nos sigan sintonizando lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana aquí por Canal 10, la televisión que va contigo. Mucho éxito y hasta luego. Muchas gracias.